y se viene la cacharpaita de Bohemia, chango. Nacido coplero y buen cantor, del corazón de mi pueblo, la vieja tonada me embriaga de amor. Quiero mostrarte mi tierra, tan chula y tan bella, chapaco yo soy, y verme carnavaleando y compadres tomar salud por los dos. Mi cacharpaíta, bien tarijeñita, se abre la rueda, chapaco, el la caja no se han de rogar, con mi mocita en las ancas, copiando caballo, te voy a esperar. Y si una caña se oye por ahí, con la camacheña nostalgia te da, échale un grito con Anchi Vidal y que viva Tarija. Con mi violincito para enamorar, en la Pascua Florida te voy a encontrar, zapateando con Anchi Vidal y que viva Tarija. Nacido coplero y buen cantor, como las uvas del valle, sediento de vino me entrego al amor. Quiero a mi valle florido, así es mi pago, bohemio y cantor. Con tus quebrillas y chunchos patronos al rock, me quedo con vos. Mi cacharpaíta, bien tarijeñita, se abre la rueda, chapata, el erguí y la caja no se han de rogar. Canto a mi río querido, airosa la cueca, palguada de vivir. Y si una caña se oye por ahí, con la camacheña nostalgia te da, échale un grito con Anchi Vidal y que viva Tarija. Con mi violincito para enamorar, en la Pascua Florida te voy a encontrar, zapateando con Anchi Vidal y que viva Tarija. Échale un grito con Anchi Vidal y que viva Tarija, que viva Tarija, que viva Tarija. Amigos de nuestra revista Ciudad del Sur, este es un grato placer. Nuevamente estamos juntos, como siempre, por Canal 9 Televisión Universitaria, en una nueva edición de su revista Ciudad del Sur. Por cierto, en viernes 12 de abril, Día del Niño Boliviano, con tantas actividades tan lindas que sobre todo se dieron la jornada de ayer jueves, porque hoy viernes se llevó adelante y todavía vamos a tener ya los actos protocolares por el 207 aniversario de la Batalla de la Tablada, por el aniversario del departamento de Tarija, con los desfiles correspondientes de las unidades escolares en nuestra ciudad. Vamos a tener también los actos, el desfile cívico-militar que se va a llevar adelante el lunes 15 de abril, y otras actividades importantes, homenajes importantes por esta fecha tan especial para todos los tarijeños.
tarijeño. Se viene un fin de semana larguito porque el lunes 15 de abril es feriado departamental. Así es que bueno, nosotros estamos ya preparados con interesante material que compartir junto a ustedes. Hoy felicitando a los más pequeñitos de la casa, a los niños, a quienes son nuestro futuro, a quienes son nuestra esperanza, a nuestros niños bolivianos que tienen ese lugar tan especial, que esta fecha hace que nosotros tomemos conciencia de todo ese cuidado, protección que debemos tener para los más pequeñitos. La triste realidad es que muchos niños lamentablemente vienen al mundo a sufrir muchas veces actos de violencia, infanticidios, con cifras realmente altas que acontecen por lo menos en este último tiempo en nuestro país, y que realmente alarma, entristece a toda la población, cuando nuestros niños son seres tan inofensivos, tan inocentes, y quienes merecen el cariño, el respeto, el amor, el cuidado, y no ser víctimas de violencia. Así es que nosotros nos encarguemos de proteger a nuestros niños, a todos nuestros niños, porque ellos son el futuro de la patria, son quienes nos dan también muchas alegrías, son para muchos padres el motivo de vivir, de salir adelante, de esforzarnos día a día. Así es que en este día queremos felicitar a todos nuestros niños bolivianos. Vamos a más adelante tenerles un homenaje también especial desde su revista Ciudad del Sur. Hoy tenemos una edición interesante en viernes porque vamos a empezar compartiendo un interesante material. Si ustedes se dieron cuenta, estos últimos tiempos se ha potenciado bastante la ruta, o las rutas, podríamos decirlo así, del vino en Tarija, que nos permite que varios turistas, mucha gente del lugar también, pueda conocer las diferentes bodegas en nuestro medio. Y es que tenemos varias bodegas que trabajan dentro de lo que es la industria vitivinícola, varios exponentes, nuevas bodegas que también son nuevas opciones y nuevas alternativas para lo que significa precisamente la elaboración de los buenos vinos de altura que los tenemos aquí en nuestra Chura Tarija. El legado a las bodegas lo vamos a presentar a través de un material interesante que nos muestra precisamente todo este trabajo. Mi nombre es Victoria, pero de apodo me dicen Doña Vita, así que más me dicen Vita que Doña Vita que Doña Victoria. Pero también los vinos llevan mi apodo, Doña Vita. La vivo en la casa vieja, ya como más de 53 años por ahí la vivo. Y bueno, de ahí nace la familia, casi un poco de mi mamá, tenía los papás de que él hacía singani. Entonces, bueno, nació de que aquellas veces trajeron las plantaciones de Mendoza a plantar aquí al valle, en donde mi padre, don Lorenzo Quiroga, mi esposo, Nicolás Lascano, y algunas personas más, ¿no?, que plantaron la vida aquí en el valle. Y de ahí nace el día, cuando comenzó a plantar, viera usted, había uvas negras, finas, qué sé yo, pero daba cantidad de uvas. Entre esas había uva negra que nosotros no sabíamos que era para hacer vino. El padre lo achó, lo injertó, volvió a salir, y tenía tanta pena de cómo, por qué se puede botar la uva. Y de ahí comenzamos a hacer. A él le encantaba el vino, a mi papá le encantaba el vino. Me mandaba a comprar, nosotros no teníamos, no sé, iba a comprárselo para él y yo. Bueno, Alberto Miguel, así un bodeguero antiguo también, que yo todavía lo conocí. Mi nombre es Rodolfo Alberto Jordán Mealla. Estamos en la casa de mi abuelo, Alberto Mealla Caso, adosada a su bodega. Mi abuelo empezó a hacer vinos aproximadamente en 1894-95, y desde 1908 su producción, su venta y elaboración de vinos está sentado en derechos reales.
Él, como napolitano, como buen italiano, empezó a poner un poquito de presión a su yerno y a raíz de eso tuvieron la idea de lo que es la bodega del abuelo hoy en día. Mi nombre es Pedro Jesús Romero Sagredo y estamos en un lugar, una propiedad que hemos empezado a trabajar en 1997. Tenemos nuestra primera viñita que la mantenemos hasta ahora y que fue implantada por mi padre, ¿no? Hemos hecho un vino, era vivo más o menos que teníamos de mi mamá, que salía viejo, haremos un vino para el cumpleaños de tu papá, hemos hecho el vino para el cumpleaños de mi papá, le hemos hecho, tenía una vasija de madera, le echamos todo ahí y en agosto vamos a sacar para su cumpleaños, era un vino vinagre, la primera vez nos pasó eso, pues. Bueno, caramba, otro año no, tenemos que volver a seguir haciendo. Vuelta hemos hecho. Y también se nos volcó la cuba. Recibimos un poquito de la cuba, como se botó. Qué rico el vino. Y bueno, ya hemos comenzado. Ahora otro año, otra vez, más. Me iba a venderlo así, en botellitas, cuando había los pescados que traían por camionadas. Ahí iba a vender mi vino, como que ya tenía mis hijos. Y de ahí han comenzado la gente a seguirme. He tratado de hacer siempre un buen vino para poder tener premios, donde tenía muchos premios. Y entonces, y se quedó en mi cabeza y en mi mente y a que las cosas se tienen que hacer bien. Hacemos un vino que se llama Patasmirre, porque mi esposa viene de México, donde no hay mucho conocimientos de vinos, y ella que estaba fascinada, queriendo pisar la uva, lo hizo, y es un vinito que sacamos, un Patasmirri. Pero hoy en día nuestro principal producto es el Singani, que es las cuatro petizas, en honor a mis cuatro hijas, que vacación que tienen, llegan las cuatro acá y la pasan una temporada. La mejor época, lo que es el Valle de la Concepción, lo que es Tarija, ¿no? El clima, las fiestas, toda la gente acá se sueña. Entonces, vienen a disfrutar eso. Esta propiedad consta de 6 hectáreas, ¿no? Y recién, hace unos 3 años, hemos empezado a ampliar. Normalmente hemos trabajado acá en 2 hectáreas. Estamos en este momento pues tratando de certificar nuestros productos como productos orgánicos. También a trabajar en lo que es nuestra hostería, habilitar, digamos, espacios para dar hospedaje. Luego incorporamos el tema de la alimentación, construimos ya el espacio básico acá de nuestra bodeguita artesanal. Comenzaban a venir, a visitarme, a verme, comenzaron a llegar cantantes, donde que es el vino, uno come, toma y quiere comer. Yo no tenía restaurante, yo hacía comida para nosotros. Entonces yo me daba pena, la gente venía y justo a las 2 les invitaba mi comida, mía y yo. Y una vez vino de la cooperativa Churque, había abierto, ¿no?, aquí en el valle una sucursalcita. Entonces viene, le mandan a representante de ahí que venga aquí a la casa que se los prepare una comida, y no tenía ni sillas, ni mesas, ni nada, pues. Y por favor, me lo puede cocinar, va a llegar mi feje de la paz. Pero ¿qué hago, hijo? ¿En qué te voy a servir? No, en lo que sea, cualquier cosa, ¿qué puedo hacer? Un pescado, por favor, justo es tiempo, era época de pescado, fui a traer Tarija, se lo hice los pescados a la parrilla. Y llegó su feje y no tenemos en la tapa de la olla, hemos dado la vuelta y se sentaron los cajones de vender uva, eso era en el patio. Aquí antiguamente era un corral de chancho aquí, y aquí era un patio y allá al fondo era la cocina. Y cuando ya abrimos el restaurante este, la primera vez, traemos a Don Negro Palma para que cante, y había venido a ofertarse, ¿no? Solo era su guitarra y un señor. Se llenó la gente, mire, con la propaganda que hacíamos con lapicera, poníamos unas paderas de las casas por ahí. Así empezó, eso sí, las primeras peñas que habíamos hecho. Entonces nos lanzamos a hacer allá, todo era un corral de vacas también, ahí andé la peña ahora. Y yo lo acomodaba luego nomás, porque la gente ya se ha llenado aquí, no cabía, hecho ahí con carpas, así el piso todavía así nomás. Y quiero aprender a tomar vino y hacerme mi vino, yo no dejo de tomar. Era sacar la medalla de oro. Y este sacó el que lleva mi nombre, el de plata. A mí me encanta el vino tinto, áspero, y me encanta que mucho más cuando es un varietal. Así que todos los días a las 12, 2 vasos de esto. Salud.
Salud. Mi abuelo terminó esta casa, según datos de Bienes Raíces, exactamente en 1900. Terminó de la construcción de la casa. Habrá empezado 10 años antes. Entonces, una casa típica, una casa sevillana o andaluza, como quiera llamarla. Los viñedos, igual que la colonia, se riegan por gravedad. Lo que me queda a mí es una octava parte de lo que tenía mi abuelo, ¿no? Era depósito de las cubas, de las tinajas, ya de la uva tinta para vino tinto, ¿no? Entonces solamente tenían un par de hectáreas, suficiente para poner un bonito restaurante, manteniendo las cosas antiguas que eran, y aprovechando que mi esposa es hija de españoles y mexicanos, entonces nos vivimos la posibilidad de abrir semanalmente, un día por semana. Pues hoy en día, aparte de la oferta local, típica de la comida tarijeña, que es exquisita, ofrecemos comida mexicana y comida española. Yo vivía acá en Colón Norte, se llama, unos 2 kilómetros acá del Valle de la Concepción, y mi abuela tenía una propiedad ahí. Había una quebrada, la quebrada del Infiernillo, ¿no? Es una quebradita muy sui generis porque nace a 50 metros del cementerio de la comunidad y discurre por 33 curvas en 1200 metros, ¿no? Hay 33 curvas, o sea, la edad de Cristo, y llega, digamos, al río Camacho. O sea, de la muerte a la vida, digamos, ¿no? Ese es el mensaje. Y ahí cuenta la gente de ese lugar que hay, había unos duendes, o sea, personajes, ¿no? Entonces yo, al venirme de allá aquí a este lugar, al Valle de la Concepción, traje, digamos, gran parte de lo que tenemos aquí es parte de mi niñez y de mi juventud, ¿no? Es decir, los nombres, los espacios, las cosas que tenemos acá. Cuando digo duende, significa dueño de casa, ¿no? O sea, que es que cuida la casa. Por eso hemos traído acá la imagen de los duendes, y resulta que vinieron los chicos de Buenos Aires. Había arquitectos, había un escultor, otros pintores. Y ahí tengo estos duendes, que son con sus orejas, ¿no? Es decir, duendes, pues, europeos. Entonces le digo, bueno, ustedes ya, a los argentinos, le digo, ya están 30 días, conocen cómo somos los chapacos, así que creo que me van a crear el duende chapaco. Entonces nace ahí nuestro duende chapaco, y el escultor me dice, bueno, haremos una estatua del duende. Bueno, le digo, haremos ahí en el patio. Y ahí tenemos nuestro duende representativo, ¿no?, que designa a todo el mundo. Por eso la leyenda cuenta que antes que haya la humanidad, un grupo de duendes se reúne y dice, a ver, vamos a hacerle una broma a nuestros amigos que están allá. ¿Y qué broma?, pregunto, ¿no? Vamos a robar su felicidad y la vamos a ocultar donde no la encuentren. Y resulta que uno dice, ah, yo sé dónde, en el cerro más alto de la tierra. Oh, los duendes son fuertes, van a ir caminando y van a encontrar la felicidad. Había otro duende, dice, en el fondo del mar. Ah, oh, duendes son inteligentes, pues, van a ser un submarino y van a encontrar la felicidad. Y había un duende parecido al que tenemos acá en el patio, dice, yo sé dónde lo vamos a ocultar. ¿Dónde? ¿No? Dentro de ellos mismos. ¡Ah, qué buena idea! Entonces, les roban la felicidad a los duendes, se dan unas vueltas por ahí, ¡tum!, la ocultan dentro de los mismos duendes. Y los duendes se matan buscando la felicidad y no la encuentran. Por eso dice que nosotros, seres humanos, nos matamos buscando la felicidad por todo lado, sin saber que la felicidad está dentro de uno mismo. Cuando yo estaba chica, pues allá, cuando aprendí a leer, y vine con mi mamá de Ancón, pasó un avión, estábamos en una cancha, que había una fiesta, antes era con banda, que no me crecería, ¿no? Pero cosa que venía un avión, te pasa por sobre, no otro más. Y tiro papeles cortaditos, como decía. Gran fiesta de la vendimia en Camargo, decía. Una avioneta venía a invitar eso. Eso era menos de aquellos años cuando estaba en su auge Camargo. Ahora, cuando ya hemos comenzado a ver aquí la uva, ya entonces formó eso, no me acuerdo cuál alcalde ha organizado que se haga una fiesta de la uva, que invitó a cada expositor, que teníamos uva, que teníamos la viña, ya no ve, nos invitó a nosotros. Yo, como doña Vita, busqué, presentar la primera vez en un tractor,
puesto uva, hemos hecho arcos de puro uva, y había que organizar, bajábamos por esta calle, por la otra calle. Se daba una vuelta a la plaza y se bajaba, se iba para allá por la cancha, daba una vuelta a la cancha, la movilidad que iba, carroza, y la reina se tenía que quedar para participar del reinado en el palco. La reina se quedaba allá, entonces yo he tenido, gracias a Dios, varias veces he ganado con las reinas. Bonito de buen cubero, muy, muy chica linda. Qué gracia si era así un hombre, ¿no? La vendimia sí tiene su mérito mundial. La vendimia, la fiesta de la uva, eso uno no lo ve en Napa Valley, no lo ve en La Rioja, en España. No. Entonces es una cosa que uno viene acá, la música y la gente y la vestimenta y la oferta, vale la pena mantener eso, ¿no? Porque no hay competencia de eso. Y lo que me gusta a mí es que cada vez, desde los últimos 20 años que estoy acá, cada vez veo el progreso, no solo de la clientela, veo el progreso del producto que ofrecemos acá. Es una fiesta familiar alegre. Merece la industria vitivinícola, merece el apoyo de la población tarijeña, porque tenemos visitantes de todas partes, no solo de Bolivia, sino también de Europa. La vendimia es un patrimonio nacional, así que están invitados toda la gente de Bolivia a la vendimia Chapaca de este año. Y salud, los quiero mucho. Desde la Casa Vieja va mis besos, mi alegría grande, un beso grande. Y hay que destacar que nuestras bodegas tarijeñas no tienen nada que envidiarle a diferentes bodegas reconocidas del mundo. Hemos estado y participamos en tantos eventos a nivel internacional que logramos importantes medallas no solo para Tarija, sino a nivel Bolivia. Y los suelos tarijeños son totalmente aptos para la producción de los vinos de altura. Vámonos a nuestra primera pausita publicitaria. Ya volvemos con más de Ciudad del Sur. No se separe de la sintonía. Quisiera tener dinero, mucho dinero tener, para comprar lo que quiera y darles a mujer. Para comprar lo que quiera y darles a mujer. ¡Aro, aro, aro, aro! Si usted se ha juntado platita y quiere guardarla todita, venga por mi cooperativa y aperture su cuentita. A ver, joven, ¿ahora qué DPF me aconseja? El DPF de 360 le hará ganar un 6% de interés. Entonces, no se diga más. Toda mi platita para el 360. Y a disfrutar de los intereses. ¿Cómo me decía? Ah, y aunque no esté en Tarija, puedo controlar mis cuentas a través de CMR Móvil. Magisterio Rural. Tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Con el firme compromiso de seguir apoyando a la educación artística y cultural, entregamos 53 nuevos instrumentos para la banda de guerra de la Unidad Educativa Lourdes en la provincia Cercado. Porque Tarija se merece una empresa de electricidad eficiente. Firmamos el decreto departamental número 012-2024, que modifica el Estatuto de Servicios Eléctricos de Tarija CETAR, adoptando la tipología de empresa departamental intergubernamental. Estos son resultados de una gestión responsable. Tarija, sede mundial de gente grandiosa, abre sus puertas para cobijar al gran torneo sudamericano de tenis premundial en la categoría sub-14, donde participarán los 10 países de Sudamérica en un gran torneo que posicionará a los mejores para el mundial. Disfruta del torneo del 6 al 11 de mayo. Vive y siente la pasión por el deporte. Siente el torneo sudamericano de tenis Tarija 2024. Saludos a todos los padres en su día. En Colbert recordamos con cariño a nuestro fundador, Papá Julio, pionero de la industria vitivinícola de Bolivia. Hoy homenajeamos a todos esos padres que son verdaderos pioneros en sus hogares y pilares fundamentales de sus familias. Levantemos nuestras copas y brindemos por ellos. ¡Feliz Día del Padre!
Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas. Contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija. Gracias por seguir en la sintonía de su revista Ciudad del Sur. Voy a contarles que se ha llevado adelante ya el lanzamiento del Zabalito Fest, que se viene en una nueva versión este 2024. Para quienes ya han visitado Villamontes y han podido apreciar esta linda actividad que cuenta con un festival donde acogen a varios artistas chaqueños allá en Villamontes, me imagino que ya vivieron esta linda experiencia y la van a volver a repetir. Para quienes no la conocemos, por ahí estamos ya planificando ese viajecito el próximo fin de semana, donde se va a realizar el Zabalito Fest, sábado, domingo, a orillas del Pilcomayo, y vamos a poder disfrutar de las variedades de pescadito que queremos también consumir en esta época otoño-invierno, que ya se viene con todo el consumo del pescado. Así es que esta es una interesante actividad. Aquí está la invitación. Zabalito Fest 2024, esencia del Pilcomayo. No te mueras, Pilcomayo, nunca dejes de correr. Le brinda vida a mi pueblo solo de correr. No solamente son los pescadores, los guanayé, hay gente también de Villamonte, hay gente que se asienta a vivir con familias a las orillas de este río. Son los mototaxistas, los taxistas, los transportistas, los camiones que vienen desde el interior del país, hoteleros, mucha gente, los que venden hielo, tanta gente que tenemos, que los comerciantes, mucha gente, y en especial aquellas personas que llegan, aquellos niños especialmente, que se alimentan muy bien, porque las propiedades que tiene el
zabalito, o sea, el pez es bastante alta, ¿no? En fósforo, en proteínas. Así es que yo muy feliz de que el día de hoy se pueda dar. Para mí es importante poder mostrar a todo el país entero que Villamontes existe, que Villamontes tiene al majestuoso río Pilcomayo. Buena idea y bueno, se la felicita por haber hecho esto porque nunca se lo ha visto, de verdad. Nunca se lo ha visto. Muy atinado y muy a tiempo, porque si no se pasa el pescado y después ya no se hace nada. Me parece muy, muy lindo lo que hayan hecho, ¿no? Por primera vez que creo que es, y yo también vengo por primera vez. Es muy bueno y para sí, para que todos podamos vender algo también y mejorar la economía. Debemos legislar y debemos sacar resoluciones en nuestro territorio. Me parece una buena iniciativa, más allá de depender del departamento, que poco o nada les interesa a la región. Estamos para reactivar la economía, para trabajar y para devolverles a nuestros pueblos indígenas la dignidad, darle las condiciones para que ellos puedan vivir en armonía con la naturaleza. Esto es un mecanismo de poder reactivar la economía del pueblo guanayé, del pueblo villamontino, de los chaqueños, de toda la región autónoma de Gran Chaco, y creemos que estos son los primeros pasos que hay que dar en la profundización de nuestra autonomía. Es muestra clara de esa resolución administrativa que emite el gobierno regional para hacer el levantamiento de la veda en toda la región autónoma de Gran Chaco. Significa mucho, no solamente para Villamontes, sino desde Villamontes el pescado va a salir para todo el país. Estamos cerca de Semana Santa, en Semana Santa, ¿quién no consume el pescado? Entonces es una decisión muy importante de nuestra gobernación de la región del Chaco, de nuestra ejecutiva, por haber impulsado que se levante la veda, ¿no? No te olvides que del río viene la vida para mi pueblo. Y entre otras actividades importantes que se realizan en nuestro medio, vamos a hablar un poquito de deporte. En días pasados se ha presentado al equipo de García Ágreda con un acto especial donde, por supuesto, ellos arrancan lo que es el fútbol tarijeño. A la cabeza está su presidente, el doctor Juan Carlos Vargas, y por supuesto, como director técnico, Luis Palacios, más conocido como Lulú Palacios, un reconocido futbolista tarijeño que a nivel nacional ha brillado en diferentes equipos igualmente y que por supuesto ahora tiene la gran responsabilidad de sacar adelante a García Ágreda. Sí, sí, hemos venido a un equipo que, como ustedes saben, un equipo que tiene ya bastante trayectoria, que es un equipo que tiene aspiraciones y bueno, nosotros vamos a tratar de venir a sumarse a ese proyecto que es el poder pelear los primeros puestos, salir campeón de la TEFE y bueno, ¿no? Clasificar a la próxima fase de la Ciudad de Bolívar, que ese es el primer paso. ¿Está tranquilo con lo que hay? Estoy tranquilo con lo que hay, pero justamente la salida de Gerardo fue medio que nos debilitó un poco el medio, pero hay gente que va a subsanar eso y bueno, nosotros de esa manera tenemos que ver opciones que puedan ayudarnos a tratar de mejorar el medio campo. Para la primera fecha, ¿están todos habilitados? ¿Qué saben? Sí, ya están todos habilitados. Hicieron un buen trabajo la dirigencia de habilitar a toditos para que bueno, no haya excusas, sino al contrario, ¿no? Ellos puedan pelear y tratar de pelearse el puesto porque comenzar jugando es lo que quieren ellos, ¿no? Sí, era un desafío mío que yo le había pedido al doctor. Justamente hablando con él, me dijo que había
había la posibilidad de que yo me haga cargo del Club García, así que nada, de esa manera nosotros nos pusimos a sus órdenes de él para que nosotros podamos cambiar de la imagen, cambiar de la identidad de juego y darle ese cambio de chip que necesita, porque justamente en el partido al final con Unión el equipo no demostró un poquito de jerarquía, entonces eso es lo que nosotros venimos a hacer, a tratar de cambiar eso y a respaldar la confianza que nos dio la directoria. No solamente quiero dirigirme hoy como el vicepresidente de este club, sino que también quiero dirigirme a ustedes como testigo de un acto que acabamos de presenciar, un acto muy simbólico para nuestra institución, un acto que no solamente va a fortalecer nuestras bases, un acto que nos va a servir para que podamos crecer conjuntamente a la universidad. Hoy quiero alentar también a todos los presentes, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, a que podamos soñar, no solo con jugar, sino con triunfar, que soñemos no solo con participar, sino con ascender. El ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano no solo va a ser nuestro sueño, va a ser nuestro objetivo. Y para cumplir ese objetivo, tenemos un solo camino. Es el trabajo diario, la perseverancia y sobre todo tratar de conseguir una fuerza colectiva. Y otra actividad interesante ha sido la entrada folclórica Octaviana, que es una de las unidades educativas prestigiosas en la ciudad fronteriza de Bermejo, y ha sido una interesante iniciativa de alumnos docentes que han participado de esta actividad. Por su sol, por el aire, por el viento, mi sangre en su está dentro de mi pensamiento. Mi sangre en su está dentro de mi pensamiento. Por su luz, por su sol, por el aire, por el viento, mi sangre en su está dentro de mi pensamiento. Su perfume se ensancha y en el huerto feliz del verde Tarija cancha, y en el huerto feliz del verde Tarija cancha. Leira la, leira la.
para la devolución correcta de los sombreros, no los mosques los sombreros. Corte publicitario en Ciudad del Sur, ya volvemos con más, no se vaya. Con el firme compromiso de seguir apoyando a la educación artística y cultural, entregamos 53 nuevos instrumentos para la banda de guerra de la Unidad Educativa Lourdes en la provincia Cercado. Porque Tarija se merece una empresa de electricidad eficiente. Firmamos el decreto departamental número 012-2024, que modifica el Estatuto de Servicios Eléctricos de Tarija CETAR, adoptando la tipología de empresa departamental intergubernamental. Estos son resultados de una gestión responsable. Quisiera tener dinero, mucho dinero tener, para comprar lo que quiera y darles a mujer. Para comprar lo que quiera y darles a mujer. ¡Aro, aro, aro, aro! Si usted se ha juntado platita y quiere guardarla todita, venga por mi cooperativa y aperture su cuentita. A ver, joven, ¿ahora qué DPF me aconseja? El DPF de 360 declara ganar un 6% de interés. Entonces, no se diga más. Toda mi platita para el 360. Y a disfrutar de los intereses. ¿Cómo me decís? Ah, y aunque no esté en Tarija, puedo controlar mis cuentas a través de CMR Móvil. Magisterio Rural. Tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Tarija, sede mundial de gente grandiosa, abre sus puertas para cobijar al gran torneo sudamericano de tenis premundial en la categoría sub-14, donde participarán los 10 países de Sudamérica en un gran torneo que posicionará a los mejores para el mundial. Disfruta del torneo del 6 al 11 de mayo. Vive y siente la pasión por el deporte. Siente el torneo sudamericano de tenis Tarija 2024.
Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas. Contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija. Gran Kermés Solidaria por la salud de Cintia Fabiola Reynoso, fundadora de Ecolapis. Este próximo sábado, 13 de abril, se servirán deliciosos platos. Saisi, ranga, sopa de maní, sopa de arroz, picante de pollo, pollo a la parrilla, chancho al horno, bebidas a elección, con la actuación de grupos musicales en vivo. La dirección, calle Méndez, esquina Cholorque, en el frontis de la sede del barrio San José. No te olvides de traer tu tupper. Protejamos el medio ambiente. Abril nos trae fechas realmente importantes, como el aniversario este próximo 15 de abril del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja Visión, Cerexi, 15 de abril en Tarija. Qué importante poder visibilizar un poquito lo que son precisamente los servicios que esta población de personas ciegas y con baja visión pueden encontrar para su rehabilitación y por supuesto para su acceso a una vida social con mayor facilidad, con inclusión igualmente, y un lugar que ya prácticamente viene en su 19 aniversario llevando adelante esta importante labor de rehabilitación y capacitación en diferentes áreas que yo quiero invitarles a que ustedes la conozcan aquí en Ciudad del Sur. Ven, te invito a conocer el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Personas Ciegas Cerexi 15 de abril y así socializar con todos sus servicios. Las imágenes muestran a la presentadora ingresando por la puerta principal de Cerexi 15 de abril hacia el pasillo y posteriormente hacia el patio principal a la altura de las gradas. El Cerexi 15 de abril brinda los servicios de habilitación, rehabilitación y capacitación a las personas ciegas y de baja visión. Ven y conozcamos sus diferentes áreas. El presentador nos lleva al área física donde encontramos a la rehabilitadora brindando la enseñanza de orientación y movilidad al rehabilitando. Área física trabaja la orientación y movilidad y actividades de la vida diaria. Expresión y creatividad trabaja con música y manualidades.
Las imágenes muestran a los rehabilitandos aprendiendo guitarra, piano, batería, como manualidades, con papel, regla, ejercicios de doblado de papel, también en el área de manualidades. Área de comunicación, sistema lectoescritura, braille y computación, apoyo educativo y capacitación en locución y manejo de equipos. En la imagen se aprecia a la capacitadora enseñando ejercicios de locución a los capacitandos con consola, micrófono donde ellos practican y también las instalaciones de la radio y los locutores de FM, La Voz del Pueblo. Área psicosocial, apoyo social de psicología y trabajo social, acompañamiento a las personas con discapacidad visual, familiares y entorno educativo y social. El CEREXI también cuenta con asesoría legal, administración y dirección. La imagen muestra a la funcionaria de asesoría legal trabajando en su escritorio con el computador, asimismo a la encargada de administración trabajando con el computador y el área de secretaría trabajando con el computador. Finaliza con dirección y el trabajo del director de CEREXI 15 de abril. Estamos ubicados en la calle Final Chorolque, al lado del tobogán. O también puedes contactarte al número de celular 7870-0948 o al teléfono fijo 466-99. Hay que felicitar al Centro de Rehabilitación y Capacitación para las Personas Ciegas y de Baja Visión, CEREXI 15 de abril, que por cierto, este lunes van a estar participando del desfile cívico-militar en la avenida Víctor Paz Estensoro. Ellos están de aniversario y hay que tener bastante empatía, ponernos en el zapato del otro y por supuesto ser siempre gentiles, empáticos con las personas ciegas y de baja visión cuando los veamos en las calles de la ciudad, caminando, queriendo cruzar la calle. Por favor, siempre prestemos la colaboración correspondiente. Y bueno, ellos están de aniversario y van a estar con varias interesantes actividades que también nosotros vamos a estar mostrando aquí en su revista Ciudad del Sur en el mes aniversario de CEREXI 15 de abril. Con eso ya nosotros prácticamente llegamos a la parte final de su revista Ciudad del Sur, haciéndole la invitación a que se quede junto a la programación de Canal 9 Televisión Universitaria. Estamos de retorno, Dios mediante, el próximo miércoles, porque el lunes es feriado departamental. ¡Que viva nuestra chura Tarija! Orgullosos de ser chapacos, celebremos, compartamos una fecha tan importante y rindamos los homenajes correspondientes a nuestros héroes de la Batalla de la Tablada. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Será hasta nuestro nuevo encuentro. Quédese con nuestra programación aquí en Canal 9 Televisión Universitaria. Permiso.